palabra, el diablo se huelió que algo venía sobre la generación de Abraham, y lo primero que hizo fue que esterilizó su mujer. Así porque es. Él dijo, no se va a cumplir lo que Dios le dijo. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios bendiga, familia. Qué bueno que estás ahí. Te habla tu hermana Yendi Reyes. Estamos aquí en tu canal Excelencia Cristiana Televisión con tu segmento Mujer Posicionada. Hoy tenemos una pastora con nosotros muy especial, una mujer de Dios tremenda, nuestra pastora Luchi Cueva. Qué bueno tenerla con nosotros, pastora. Amén. Muchas gracias por invitarme a este programa hermoso, donde yo sé que la gloria de Dios siempre está. Aleluya. Amén. Así que la gloria está posicionada desde antes, porque nosotros venimos aquí a hacer el programa, pero hace mucho tiempo Dios tenía en su mente y su corazón este programa. Así, amén, que Dios está aquí. Gloria. Qué bendición. Aleluya. Gloria. Y como siempre, mi hermana, amiga, profeta Cristal Bello. Dios. A su nombre, gloria. Dios te bendiga grandemente en este hermoso día que hay hecho el Señor. Sabemos que Dios va a bendecir tu vida de una manera especial, como siempre, a través de una palabra que sale del corazón de Dios. Y como no, delante de estas mujeres poderosas en Dios. Así que prepárate, que Dios va a hablar y va a ministrar a tu corazón en este día. Amada, el escenario es todo suyo. Fuego, candela. Aleluya. Qué bueno es Dios. Pues, amado, como ya dijo nuestra queridísima, mujeres hermosas. Aleluya. A mí me encanta estar en medio de mujeres hermosas. ¿Y qué es lo que tienen de hermosa? Todo. ¿Quién fue que lo hizo? ¿No fue Jehová que la hizo? Dios mío. Es la gracia. No. Nunca ha hecho nada mal hecho. Es que en la fábrica del cielo, en la fábrica de seres humanos, nos hicieron a su imagen y semejanza. Amén. Yo no puedo con Dios. Aleluya. Por eso yo digo, mira, yo estoy buenísima rompiendo. Ay, papá. Sí, con todo y los 53 estoy rompiendo. Dios. Ah, porque tengo la gracia encima. Amén. Mucha gente está buscando rejuvenecerse, están buscando hacerse votos. En esta madrugada, cuando estaba de rodillas, el Señor me ministraba mi corazón y decía, la sangre de Cristo rejuvenece. Wow, Dios. Ay, mío. Dios mío. Todo el que quiera verse joven, buen mozo. Ellos, hay gente que apuestan y dicen que yo estoy hecha. Ay, Padre. Ay, santo. Sí, que yo estoy hecha. Sí, claro que sí, que yo por estoy hecha. Me hicieron en la fábrica del cielo. Wow, Dios. Aleluya. Mío. Entonces, ¿qué mejor de ahí? Así bendito es el nombre del Señor. Así que ustedes saben, estoy la pastora Luchi Cruz y estamos en la Plaza Alboleda, en el, amén, Centro Cristiano Camino de la Salvación, Iglesia Expansión de Fe. Amén. Y también estamos pastoreando una iglesia en Los Ríos, en la, wow, Plaza, wow, La Yuca. Dios mío. En la Avenida Circunvalación. Wow. Ahí estamos. Ay, Dios mío. Adorando al Señor con todo. Bendito el nombre del Señor y enamorada. Apasionada del Eterno. Amén. Ay, 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 ay. Gloria al Señor, aleluya. Así que en esta mañana que nos han invitado a traerte una palabra, amén, no a presentarnos nosotras, sino a presentar al Todopoderoso. Amén. Y venimos con el tema intervención divina. Amén, gloria a Dios. Santo, intervención divina. Y para eso, no voy a leer así detenidamente todo el texto, sino que vamos a entrar en materia. Amén. Y hablar sobre esta palabra, que yo sé que estas mujeres que están aquí conmigo también me van a ayudar a bendecirte. Eso es lo que te voy a decir, que comparta, porque yo siempre digo, nunca te quedes con lo que aprendes. Amén. Tienes que compartir lo que aprendes para que otro pueda alcanzar lo que tú estás alcanzando. Amén. En este día. Es importante eso, amén. Amén, amén. Así es que en el nombre de Jesucristo y bajo el poder del Espíritu Santo, gloria, porque sin Él nada, aleluya, podemos hacer. Y doy gracias al Eterno y me siento tranquila porque siento a Dios. Amén, así es. Sí, porque tú vas a algunos sitios y tú tienes que fajarte y todo lo que tú tienes por dentro soltarlo de una manera muy violenta porque no hay nada. Pero, amén, cuando Dios está ahí, las cosas fluyen más, solita, más rápido, sí es, fluyen más bonita, fluyen más fácil. Aleluya.
vida. ¡Gloria! Porque todo es con el Señor que lo podemos. Así que una intervención divina. Amen, amen. Santo. Yo sé que mucha gente espera intervención divina. Y a veces no sabe cómo manejarlo, cómo expresarlo, o cómo verlo materializado, o cómo pueden accionar para conseguir una intervención divina. ¡Gloria a Dios! Y normalmente todos andamos buscando una intervención divina. Pero cuando la intervención divina llega, es cuando tú menos puedes hacer algo. Aleluya. Así es. Porque no depende del hombre. Entonces, cuando las cosas no dependen del hombre, normalmente nosotros las vemos como gigante. Y hay algunas cosas que nosotros llamamos pequeñas y hay otras las llamamos gigante. Las que llamamos pequeñas son aquellas cosas que podemos manejar nosotros, que podemos resolver, que tenemos la capacidad y decimos, yo puedo con eso, porque esto es pequeño, esto es un problemita, un dolorcito, una sencillez, esto es pequeño, así que yo puedo con eso. Pero cuando se nos presentan situaciones muy difíciles para nosotros, que se nos olvida que tenemos a un Dios todopoderoso, a esto lo llamamos gigante, lo llamamos monstruo, lo llamamos que son muchas dificultades y decimos, yo no puedo con esto. Así es. Y cuando la gente dice que yo no puedo con eso, es porque él entiende que con sus fuerzas él no puede hacerlo. Bien, así es. Aleluya. Y cuando dice que podemos, es porque entendemos que con nuestra fuerza podemos, pero en realidad nosotros ni con lo pequeño ni con lo grande, o sea, no podemos con el pequeño ni con el gigante, porque de todas las cosas Jehová tiene el control. Amén. Amén. Aleluya. En Proverbio 21:31 dice, el hombre prepara el caballo para la batalla, pero Jehová es quien le da la victoria. Amén, es el Señor que da la victoria. Entonces, cuando nosotros preparamos el caballo, estamos pensando que yo puedo con eso, porque yo puedo ponerle la montura al caballo, yo puedo trabajar algunas cosas, pero se olvida de que en realidad, al final de cuentas, quien da la victoria es el Señor. Amén, amén. Y en las cosas pequeñas nos preparan, pero ¿sabes para qué? Para podernos nosotros desarrollar y manejar en lo grande. Por eso tenemos que estar claros que nosotros no podemos volvernos locos cuando las cosas gigantes aparecen, cuando viene la soledad, cuando viene la depresión, cuando vienen las enfermedades que el médico dice que tú no puedes con ella. Nosotros decimos, eso es un gigante, yo no puedo con eso. Cuando alguien te abandona, cuando tú no encuentras cómo sostenerte como ser humano y cumplir con los compromisos, nosotros llamamos, esto es un gigante. Este caballo no lo podemos preparar, pero aún así, ahí Jehová da la victoria. Amen. Porque en el Salmo 46:10 dice, está quieto y conocer que yo soy Dios. Aleluya. Y hay algo poderoso aquí, porque la historia que vamos a tratar hoy es de Agar, lo que está en el capítulo 16, en Génesis 16, del 13 al 14. Ahí hay algo grande. Y algo quiero enseñar aquí. Cuando dice el Salmo 46:10, está quieto y conoced que yo soy Dios. Pero ¿quién es Dios? Pero ¿quién es Dios? Aleluya. Ahí mismo él dice, yo soy. Aleluya. Y cuando dice yo soy, está hablando de que yo me voy a presentar en la manera en que tú me necesites. Wow, Dios mío. Así es. Es en la manera en que tú me necesites. Por eso cuando dice yo soy en Dios. ¿Pero qué Dios? Bueno, Dios es Jehová Rafa, que es el sanador. Es Jehová Jireh, el proveedor. Santo. Que es Jehová Shikenun, el Dios de justicia. Yes. Que es Jehová Roy, el viviente que me ve. Wow. Aleluya. Gloria. Santo, mi alma adora a Jesús. Bien, entonces, claro. Aquí, cuando nosotros... Él dice que está quieto y conoce que yo soy Dios. Estate tranquilo que yo voy a resolver en la manera en que tú me estás necesitando. Gloria, aleluya, bendito el nombre del Señor. Y la Biblia habla en Génesis, en el capítulo 16, de una mujer que se llamaba Sara, esposa de Abraham, donde Dios le dijo que le iba a dar un hijo, una promesa. Amén. Y cuando ella vio que era imposible para ella, ella quiso resolverlo. Aleluya. Porque ella consideraba que no podía con ese gigante. Sí. Ella no tenía la posibilidad de resolverlo. Amen. Pero se le olvidó quién fue que le dio la promesa. Aleluya. Aleluya. Mucha gente está en la casa de Dios y se le ha olvidado quién fue que lo llamó. Alabanza. Y quién dijo que lo iba a restaurar, lo iba a posicionar. Yes. Y que le iba a dar una vestidura y que lo iba a bendecir. Aleluya. Gloria. Y que todo el mundo lo iba a ver y iban a confiar en Jehová, porque iban a temer, porque bien que Dios está con él. Ella se le olvidó eso. Mi alma adora a Dios. Se le olvidó que Dios dijo que le iba a dar.
Alabado. Es que la gente quiere ver la cosa humanamente. Así es. Y lo de Dios no es humano. Así es. Lo de Dios no es natural. Lo de Dios es sobrenatural. Amén. Porque lo sobrenatural es divino. Y lo divino no cabe en mente humana. Por eso sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo que tú puedes creer que puedes resolver. Aleluya. Mi alma adora. Gloria a Dios. Esto viene de parte del cielo, que solamente Él puede hacerlo. Amén, así es. Pero también lo que tú no puedes resolver, también Él tiene el poder. Porque las cosas pequeñas, mira, Dios tiene control hasta de una crema que tú necesitas. Así es. Yo no sé, pero Él lo hace conmigo. Amén, aleluya. Amén, así es. Y yo sé que Él no tiene excepción de personas, así que lo hace contigo también. Amén, gloria a Dios. Y la Biblia dice que esta mujer quiso ayudar a Dios. Porque es que lo que Dios dice, en mente humana no cabe, pero funciona. Aleluya. No, no se entiende, pero funciona. Es que Él lo hace fuera de lo normal, aleluya. Es para que nadie se lleve la gloria. Ven, así es. Aleluya. Y cuando ella quiso hacerlo, lo que hizo fue que lo dañó, porque le habló a su esposo y le dijo: te voy a entregar a mi sierva Agar para que tú tengas el hijo que Jehová me prometió. Ay, Jehová necesita ayuda. No. Ay, mi alma. Si Jehová te dijo que te va a dar una casa, tú no tienes que buscar préstamo. Ay, muy padre. Si Jehová que te dijo que te va a dar un esposo, tú no tienes que estar mirando las redes a ver cómo tiene los brazos. Ay, no, 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 suelta eso, manita, suelta eso. Mi alma adora. Deja que él lo haga a su manera. Que si él te dijo que te lo va a dar, es porque ya está hecho. Mi así alma es. Él le dijo a Josué: yo te digo a ti que te esfuerce y que seas muy valiente, porque tú vas a repartir la tierra que yo te he entregado hoy. Amén. Y Josué tenía la tierra en la mano. Mi alma adora. Él no tenía la tierra. Así es. El profeta le dijo a Giesi: dile acá que suba, que una lluvia grande se oye. Ay, Dios mío. Y estaba lloviendo. No, no. No, porque la lluvia se oye cuando está cayendo. Así es. No estaba lloviendo, pero mi Jehová, él creía en Jehová. Aleluya. Gloria. Oh, mi alma adora al que vive, santo. Oh, gloria a su nombre. Y la Biblia dice que le entregó a Agar. Y esta mujer, cuando se vio embarazada, quiso burlarse. Mi alma adora. Porque así somos. Después que Jehová nos usa, nos da la bendición, queremos mirar al otro por encima del hombro. Ay, Dios mío. Ay, ¿sabe lo que hace eso? Que perdemos la bendición. Así es. Mira, hay que montarse una vigilancia uno mismo. Así es. El Señor me dio un mensaje y me dijo: vigílate a ti mismo. Ay, ay, ay. Un mensaje terrible y poderoso. Mi alma daba su gloria. Vigílate a ti mismo. Entonces hay que montarse una vigilancia, porque cuando Dios quiso darle una bendición a Agar, aunque fue que Sara le metió en este lío, entonces Agar se quiso sentir que ella era la dueña del lugar. Hay que sentirse, hay que estar humilde cuando Jehová te entrega la cosa. Así es, mi alma. Mira, hay que estar sencillito. Tú no te puedes creer la gran cosa. Ay, ay, ay. Porque de donde te montaron, de ahí te hacen caer. Alaba la gloria. Entonces tú tienes que estar tranquilo, ¿sí? No, porque ahora yo soy, que Dios me está usando y que Dios qué sé yo qué, y que Dios me lleva a las naciones, muchachos, eso no salva a nadie. Alabanza. Eso es lo único que te da problema. Ay, ay, ay. Porque te ven que tú vienes con dos trapos y todo el mundo te persigue. Ay, ¿y qué es lo que está pasando? No, suelta eso, sencillito, normal. Mira, cuando yo vengo de los Estados Unidos, yo no me pongo ni una ropa de la que yo trae. Yo duro tiempo con ella y después la voy sacando para cuidar los corazones. Ay, porque hay gente que se enferman. Ay, ay, ay. Muy ay, ay, Dios mío, ¿qué fue lo que la pastora vino a decir? Ay, padre, Dios mío, la mujer está soltando tu código aquí. ¿Qué fue lo que vino a decir? Lo que quiero decirte es que cuando Jehová te da algo, te mantenga tranquilo. Tranquilo. No, sí, no alborote las avispas, no te creas la gran cosa, que nada de esto salva. Lo que salva es lo que tú tienes que sentirte orgulloso de eso. Y al final de cuentas, lo que salva es la sangre de Cristo, y no fui yo que morí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tampoco tengo que sentirme orgulloso de eso. Alaba la gloria. Así que Agar, cuando se vio embarazada, entonces se burlaba de su señora. Y su señora comenzó a oprimirla, comenzó a humillarla, y Agar salió corriendo. Porque hay gente que se busca en su propio proceso. Claro que sí. Hay gente que se busca en su problema. Sí. Salvadora. Porque si ella hubiera quedado tranquila, a pesar de que fue un acto de desesperación, si ella se queda tranquila, gloria a Dios, la situación se hubiera dado diferente. Hay gente que provoca su propia batalla. Sí. Hay gente que provoca su propia guerra. Amen. Entonces después están diciéndole a Dios: Señor, pero no fui yo que busqué a este muchacho, fuiste tú que me lo diste, pero tú estás buscando el problema. Pero tú estás buscando el problema. Tú estás tentando a Dios, tú estás buscando al diablo. Y está tentando ella y buscando el lío. Todavía hay un lío con eso. Así es. Con Ismael. Todavía hay un lío con Ismael. Mira, porque el Señor dijo: mira, ese va a ser un fiero. La mano de él va a estar contra todo y la de todos contra él. Así bendito es. El nombre del Señor. Porque, pero la misericordia de Dios es que me sorprende. Así es. Sí. Es que yo no puedo con Dios. Es que Dios se pasa de bueno. Es que no cabe en mi mente. Es que mira, santo, qué lindo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Mi alma adora. Porque mira, cuando esta mujer salió corriendo,
que esta mujer salió al desierto y no encontraba qué hacer, allá se le apareció la misericordia. Así es, wow. Allá se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Agar, ¿para dónde vas? ¿Tú crees que él no sabía para dónde ella iba? Claro que sí. Él sabía, pero él quería ver qué es lo que ella iba a decir. Si así ella es. Se iba a defender, aleluya, o iba a decir alguna mentira. Mira, cuando Agar salió corriendo, que se gloria fue al desierto, que el ángel le encontró, es como cuando Caín mató a Abel, que el Señor le preguntó a él: ¿dónde está tu hermano? Y él dijo: ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? ¿Qué sé yo? Yo no sé de mi hermano, yo no soy guardia de él. Él sabía dónde estaba, que él claro lo mató. Sí. Porque Jehová no te llama para acusarte. Oye, no. Ay, los hombres te acusan. Jehová lo que hace es que te restaura. Ven. Jehová quería darle la oportunidad a Caín de que se arrepintiera. De que se arrepintiera, pero así no se arrepintió. Es. Tampoco se arrepintió Adán cuando el Señor le preguntó: ¿dónde está tu mujer? Mi alma adora. Así es. ¿Dónde está? Mi alma alaba su gloria. No, ahí comenzaron a acusarse, cada uno con otro. Y no fue eso lo que Dios te está preguntando. Cuando tú caes en problemas delante de Dios y de los hombres, Dios siempre te va a restaurar. Amén. Pero Él quiere que tú digas la verdad. Amén. Porque si tú me haces guerra a mí, yo te hago guerra a ti. ¿Quién le va a decir a Dios algo? Jehová va a decir: pero tú le estás haciendo guerra a ella. Amén. No que ella me hizo primero, no, pero usted tenía que someterse, gloria, y aguantar y resistir al diablo para que se vaya al diablo. Aleluya. ¿Por qué es que a gente no se le vaya al diablo? Porque no se someten, alaba. Ay. Porque el ángel le dijo a ella: mira, vuélvete donde tu señora y sométete a ella. Wow, muy fuerte. Mucha gente quiere victoria, pero no quiere someterse. Así es. Mucha gente quiere victoria, pero no quiere estar por debajo de aquel que sabe menos que él, pero que Jehová lo puso por encima de ti. Alabado sea su gloria. Mira, hay gente que sabe menos que tú, pero tú tienes que estar por debajo de él. Amén. Claro. Pero estate tranquilo ahí, que la victoria tuya es grande. Amén. La victoria es poderosa. En una ocasión el Señor me dijo a mí, alguien me dijo primero. Yo, mano a mano, trabajando con una líder que me ayudó en el matrimonio y en todo, porque yo tenía una familia disfuncional. Y en un momento me dice una hermana: pero ven acá, tú eres como el trapo de fulana. Ella te usa para todo. Yo no me había dado cuenta, de verdad. Y cuando vengo y me pongo a meditar, el Espíritu me dice: tranquila, si ella te dice que le lleve la túnica una cuadra, llévasela dos más. Sí. Y haz todo lo que ella te diga, porque cuando yo la suba a ella, a ti te voy a poner en el lugar de ella. Alaba, wow, la gloria. Espíritu Santo. Y así fue, manita. Muy fuerte. Ay, santo, qué lindo. Esas son las cosas que Dios hace. Amén. ¿Sabe? A mí me gustó mucho el tema que usted puso, intervención divina. Amén. Porque el Señor, cuando hablamos de intervención, es porque hay un problema. Amén. Número uno, hay un problema. Y número dos, Dios tiene un propósito contigo. Amén. Dios no hace una intervención sobre alguien si no hay un propósito primero. Sí. Cuando Dios interviene contigo, Cristal, es porque Dios tiene un propósito contigo. La Biblia dice que Sara era estéril. Amén. ¿Por qué Sara era estéril? Porque el diablo sabía que sobre Sara venía una generación tremenda. Amén. La Biblia dice que cuando Dios habla con Abraham, Dios le dice a Abraham: si tú puedes contar la arena, también podrá contar tu descendencia. En otras palabras, el diablo se huelió que algo venía sobre la generación de Abraham, y lo primero que hizo fue que esterilizó su mujer. Así porque es. Él dijo: no se va a cumplir lo que Dios le dijo a Abraham, la voy a esterilizar. Porque a veces Dios permite que el diablo te toque, o que el diablo venga y quiera tal vez interrumpir los planes de Dios. Y dice la Biblia que cuando esta mujer es estéril, aleluya, dice la Biblia que hubo una intervención divina. Yes. Y la intervención divina, aleluya, es que Dios le dice a Abraham: tu mujer tendrá un hijo. Y aleluya, Sara, aleluya, dijo: oh, gloria a Dios, ¿cómo yo voy a tener hijo? Aleluya, si soy estéril, no hay salida. Gloria a Dios. Lo que me gusta de Dios ahora es que ahí llega el escenario de Él, porque Dios llega en el escenario, aleluya, cuando el diablo cree que ya te tiene en las manos, cuando el diablo cree que tú no tienes salida. Yes. Cuando tú mismo dices: no hay solución, entonces viene la intervención del cielo. Y dice la Biblia que cuando viene la intervención del cielo, Dios habla con Sara y le dice: Sara, te reíste. Sara
dice, yo no me reí, aleluya. Y Dios le dice, te reíste, porque ya Dios estaba viendo a Isaac en su vientre. Sí, aleluya, lo que Dios te prometió viene de camino. Sí. Aleluya, yo vengo a hablarle a una mujer, vengo a hablarle a un hombre que está pasando por momentos difíciles. Y Dios te dice, viene la intervención del cielo a tu favor. Gloria. Yo no sé por lo que tú estás atravesando, yo no sé por lo que tú estás pasando, pero lo que Dios te dijo viene de camino. Hay alguien, aleluya, que Dios le ha prometido cosas tremendas y el diablo le ha dicho, tú no vas para ningún lado. Cuánta batalla, cuánta guerra. Dios, ¡santo!, te está diciendo, viene la intervención del cielo sobre ti. ¡Dime! Yo veo gente que Dios le pone, ¡aleluya!, ángeles ahora. Lebra setarabacanda. Vienen ángeles del cielo peleando a tu favor. Mira, Dios, ¡gloria!, te cambia los ángeles. Aleluya, porque viene una intervención del cielo para, ¡aleluya!, tu casa. Viene una intervención del cielo para tu matrimonio. ¡Wow! Viene una intervención del cielo para tu salud. ¡Sí! Aleluya, tú no mueres cuando el diablo diga. Dios te dice, hoy viene la intervención del cielo sobre tu vida. Aleluya, prepárate. ¡Gloria! Aleluya, que tú no mueres cuando el diablo diga. Oh, gloria a Dios. ¡Santo! Hay una intervención sobre tu casa. Hay una intervención sobre tu ministerio. Mira, hay alguien que nos está viendo ahora mismo. Dios, mi alma adora su gloria. Aleluya. El diablo pensó que iba a acabar con ella. Alabanza. Que iba a acabar con su matrimonio. Dios mío. Dios mío. Aleluya. Tú pensaste que el matrimonio estaba irremediablemente roto. Wow. Pero Dios te dice en esta hora. Aleluya. Viene la intervención del Dios cielo. Mío. Fui, aleluya, yo que te di esa, santo, casa. Wow. Fui yo que te di ese matrimonio. Aleluya. Tú me lloraste por eso. Aleluya. Y el diablo ahora ha querido ver que tú veas lo contrario. Dios te dice, la intervención del cielo llega. Aleluya. Ahora su gloria. Aleluya. Llega y llega. Vale la pena creerle a Dios. Así. Vale la pena. Siempre lo digo. Setarabashanda. Y la intervención divina llega siempre a tiempo. Nunca, sí, llega tarde ni temprano, sino en el momento en el preciso. Momento, sí, la hora. Porque cuando Agar estaba en el desierto, que salió corriendo y no sabía qué hacer, ahí llegó la intervención divina. Ven, ahí llegó, aleluya, el ángel de Jehová y le dijo a Agar, ¿para dónde vas? Ven. ¿Para dónde vas? No, es que mi señora me oprime. Y él dijo, vuélvete donde ella y sométete. Ven. Pero ahí en ese desierto, que a veces no queremos estar en el desierto y tenemos temor y tenemos, cuando alguien nos habla de que viene una prueba, uno comienza a temblar, uno se enferma de la presión, uno da nervios, porque uno no sabe es que en el desierto es donde Dios te da la promesa. Amen. Porque ahí en ese desierto, ahí fue que Dios le prometió a Agar lo que iba a hacer con ella, lo que iba a hacer con su hijo, y ahí fue cuando ella dijo, este es el viviente que me ve. Amén, así es. No es este el viviente que me ve. Y le puso al pozo ese nombre, aleluya. El viviente que me ve. Wow, ahí se le presentó Dios como el Roy. ¿Quién es el Roy? El Roy es el viviente que me ve. ¿Y quién es el viviente que me ve? El viviente que me ve es el gran pastor, aleluya, que está pendiente de sus ovejas. Cuando tú escuchas hablar del Roy, tienes que mudarte inmediatamente a esta historia, porque el viviente que me ve es el Roy, aleluya. Y el Roy es el gran pastor que su vida da por las ovejas. Sus ovejas salen corriendo y el gran pastor va por allá y la trae. Aleluya. Gloria. Con lazos de amor para cuidarla, para ungirla, para prepararla, para capacitarla para que ella pueda, para cuidarla de los lobos. Así que este viviente que me ve, te ve donde quiera que tú estés metido. Así es. Aleluya. Donde quiera Dios te ve. Amen. El Roy está ahí, el gran pastor está ahí, aleluya. Porque yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Amen. Porque ahí donde ella estaba desamparada, ahí donde ella estaba a punto de morir y perder su embarazo, porque una gente en el desierto donde no hay comida ni agua, una mujer, gloria, embarazada, tú te puedes imaginar. Y hay gente que ahora está embarazada de situaciones. Hay gente que está embarazada de proyectos. Hay gente que está embarazada, pero el diablo que le han dado un permiso, porque el diablo no tiene fuerza. El diablo no tiene derecho legal, o sea, tiene un poder, pero su poder es limitado y solamente puede operar cuando le dan el permiso. Pero ahí está el viviente que te ve, el Roy. Y ahí en ese proceso, en ese desierto, es que viene tu promesa. Así que
abre los oídos y abre bien los ojos y conéctate con el cielo para que sepa qué es lo que Dios quiere hacer a través de ese desierto que tú estás pasando. Porque de ahí vino la promesa para Ismael. De ahí vino la descendencia. De ahí vino lo que Dios dijo, porque Dios no es injusto. Si Dios dijo que te va a dar algo, Él te lo da. Él no tiene que quitarle a nadie para darte a ti. Él no tenía que quitarle a Sara para darle a Agar. Sara no lo entendió, aleluya. Pero ella recibió la promesa, Sara la recibió, y también Agar se quedó con su hijo y con la promesa que Dios le dio. El hombre era un hombre fierro. El hombre era que iba a estar contra todos y todos contra él. Y hasta hoy, eso todavía sigue vigente. Usted sabe algo que a mí me gusta mucho, porque Dios no es injusto. Así es. Dios es justo. Aleluya. Y yo, él es el punto de vista que yo tengo. A veces que yo creo que Sara usó Agar. Sí. Sara la usó. La usó, Agar. Y después que la usó, cuando ella estaba embarazada, la botó. Sí. Porque hay gente que te usan. Sí. Uh-huh. Y después que ya no te necesitan, te botan. Alaba. ¿Sí? Y como Dios no es injusto, aleluya, santo. Porque hay gente que tú le sirves, gloria a Dios. Hace todo lo que ellos te piden. Sí. Le hace todo, le sirve. Oh, gloria a Dios. A veces trabaja en una iglesia. Sí. Le sirve. Gloria a Dios. Pero el día que no te necesitan, te botan. O no, cuando ven que tú has avanzado más que ellos. O también. tu proceso ya no le duele. Así es, aleluya. Ay, Dios mío. No le duele. No ven todo el tiempo a veces que tú trabajaste así para es, ellos. Aleluya. Y yo en estos días, yo vi un documental de un hombre que le servía a un rey, el amo le servía al rey. ¿Qué pasa? Que un día el amo no le dio la comida que el rey pidió. Y el rey dijo, te voy a eliminar, voy a buscar los perros para que te coman y te maten. Y él dijo, pero amo, te he servido 10 años y solamente te fallé un día. Aleluya. Y él dijo, no me importa, te voy a matar. Él le dijo, ok, pero yo quiero que tú me dé un día de cada 10 años, por cada 10 años que yo te he servido. Y dice, él que se lo concedió y le dijo, está bien, te voy a dar los 10 días para que tú estés tranquilo, pero después de los 10 días te mato, te voy a llevar a los perros para que te coman. Y sabe algo, él lo que hizo fue que fue donde el que cuidaba los perros y le dijo al que cuidaba los perros, yo quiero cuidar los perros contigo. Y el hombre dijo, ¿cómo? Sí, yo quiero darle la comida cuando tú se la das, yo quiero darle el agua cuando tú se la das, yo quiero trabajar estos 10 días que me quedan, quiero trabajar con los perros. Y él le daba la comida, él lo bañaba, él le pasaba la mano para que se duerman los perros. Ya al principio él tenía que cuidar los perros con el que lo cuidaba, pero después ya él cuidaba a los perros solos. Ya a los cinco días ya él estaba cuidando a los perros solos. Él era el que le llevaba la comida, él era el que lo dormía. Cuando él pasaron los 10 días, el amo le dijo, búscame todos los perros. Buscaron todos los perros, los más agresivos que había, y se los pusieron al lado al Señor para que lo comieran, lo devoraran, y ellos lo que hicieron fue que se acurrucaron con él. Y él le dijo, pero ¿por qué los perros no te comen? Y él le dijo, lo que pasa es que contigo duró 10 años, rey, sirviéndote, y no fuiste agradecido. Wow. Sin embargo, los perros en 10 días que tuve con ellos supieron agradecer cosas que tú no agradeciste. Aleluya. Hay gente que son malos agradecidos, que tú les sirves y después te dan la espalda cuando no te necesitan. Y eso fue lo que hizo Sara con Agar. Por eso es que Dios le dijo, mira, vete sumisa, gloria a Dios. Dios escuchó el llanto del niño de Agar, de Sara, de Agar. De Agar. Escuchó el llanto, y cuando escucha el llanto, aleluya, él dice, vete de nuevo, vete sumisa. Gloria al nombre del Señor. No hable, quédate tranquila. Pues en otra palabra, yo sé tu proceso, yo sé tu desierto, yo sé por lo que está pasando, yo sé por lo que estás atravesando. Vete sumisa de nuevo donde Sara, aleluya. A veces nosotros tenemos que quedarnos callados en muchas ocasiones, porque Dios es que se encarga de pelear por nosotros. Todavía hoy en día se está hablando, aleluya, del linaje de Ismael. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios hablará de ti, Dios hablará de tu descendencia, en el nombre de Jesús. Yo creo, aleluya, que algo grande está pasando. Yo quiero que la pastora ore, gloria a Dios, por esa persona que hoy
viene una intervención divina sobre ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo firmemente en lo que el Espíritu le da a sus hijos. Amén. Y yo le decía, Señor, gracias por esa palabra que tú me estás dando de intervención divina. Amén. Porque cuando Dios da una palabra, Dios no le interesa que la gente lo vea. Dios no le interesa brillar. Dios lo que le interesa es bendecirte. Amén. Y la intención de Dios es bendecirte en este día con esta palabra, con esta intervención divina. Yo sé que los hombres quizá han dicho que ya tú no puedes, pero oye muy bien, aquellos confían en carros, dice el Salmo 20, y estos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ven. El Señor le dijo a Simón: Simón, Simón, me han pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado al Padre, aleluya, para Santo, que tú tengas fe, y cuando pasen estos días tú vayas a testificar. Ven. Que te estoy diciendo que cuando te pasen estos días de esta presión donde te están zarandeando como a trigo, como dice muy Lucas 22:31, que te están zarandeando como a trigo, luego tú vas a salir de esto y le vas a testificar a todos. Amén, amén. Aleluya. Así que conmigo tú estés orando en este momento. Amén. Espíritu Santo, gloria, tú eres el poderoso Santo. Mi alma adora al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Dios ama, camara, mi alma daba su gloria. Mi alma adora su gloria. Ay, Espíritu de Dios. Aleluya. Aquellos que están llorando de rodillas, aquellos que tienen la mano levantada al cielo diciendo: Señor, necesito esa intervención divina. Gloria. Espíritu Santo, clamamos por eso. Amén. Por eso que están de rodillas, por ese hombre, Santo, por esa mujer que está de rodillas con la mano levantada al cielo, desesperado, pidiendo la intervención divina, Señor. Aleluya. Cuando vea esta oración, cuando escuche esta oración, esto penetra en su mente, en su corazón, y se levante confiado, dispuesto, diciendo: dale gracias, Señor, por la victoria antes de recibirla. Dando gracias al Señor por la victoria antes de recibirla. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que tiene el poder. Tú tienes el dominio, esa intervención divina, para que sea anulado todo divorcio, para que sea anulado todo decreto del infierno, para que todo diagnóstico de enfermedad se cancele en el nombre poderoso de Jesús. Porque la intervención divina hoy ha llegado a tu vida y a tu casa. Oh, aleluya. Gloria a tu nombre. Es en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ay, santo, santo, ay, santo, ay, santo. Mi alma muy fuerte, muy fuerte. Aleluya. Lamentablemente, Dios mío. Dios. Ay, esto es corto, pero lamentablemente hemos llegado al final. Ay, Dios mío. Aleluya. El tiempo no traiciona. Aleluya. Pero lamentablemente hemos llegado al final de esta tu transmisión, Excelencia Cristiana Televisión. No te olvides suscribirte, dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Estuvo contigo tu hermana Yendi Reyes y tu hermana Cristal Bello y Pastora Luchi Cruz. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.